Mi nombre es Ramón Báez, soy el cacique de la comunidad André Guasularí, Puerto Libertad. Lo que yo quería contar es la situación que estamos pasando hoy, es la necesidad del agua, agua potable. En estos días de calor, que hizo una semana demasiado calor, se secó el pocito que teníamos en la vertiente. Y entonces yo por ahí la preocupación mía era de tener agua para los chicos, porque tengo muchos chicos. Como casi que tengo las responsabilidades de preocuparme por mi gente, las comunidades, le pedí a la ministra entonces para que me traigan agua y ella se encargó a llamarle al intendente de Puerto Libertad y respondió que no tenía camiones para hacer llegar agua, ¿no? Entonces por ahí le dije a la ministra que sí o sí quería el agua y entonces ella se encargó de llamarle, en vez de mandar bomberos con agua, me mandaron tres policías. Y eso fue para mí como que manda otra vez que me atropellen. La necesidad es el agua y también quiero decirle que quiero, porque se comprometió el intendente a traer una escuelita, una escuela para los chicos. Tengo 26 chicos que van a clase, casi que estén en clase. La preocupación es tener una escuelita y buen techo, porque hasta ahora no hay, no tenemos pupitres. Lo poquito que teníamos fue donado desde Oberá. La empresa Arauca Argentina es que no deja tener nada. El tema es la escuela, la salita primer auxilio y el pozo. El pozo artesano que teníamos todas las posibilidades de pagar, teníamos el recurso para pagar ese pozo y nos permitieron. Como dije una vez más, el tema es la escuela, una respuesta que yo necesito pronto, una escuela para los chicos y el agua potable que tengan las comunidades, y si no me dan una respuesta favorable pronto, voy a tener que salir a la ruta. Y también quiero decirles a los burubichás, que son los caciques de cada comunidad, que me dé una mano para que vengan, y vamos a tener que salir a la ruta, porque está bien que somos aborigen, dicen muchos que son pacíficos, que van a esperar años y años sin tener respuesta.